Hola amigos de Meseta Deportiva, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en este programa especial. Hoy es día de asueto, hoy todos yo creo deben de estar descansando en casita y bueno, pues festejando este 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una etapa importante en la historia de nuestro país y que nos permite en gran medida, con todas las transformaciones que se han dado a lo largo de la historia de México, pues estar hoy aquí con esta libertad y listos para llevar el programa del día de hoy, que va a ser muy completo. Pues hay temas bien interesantes: Atlético Morelia, Reboceros, que ya ganó este maratón que ha causado mucha polémica. Hablaremos algo de Liga TDP y, bueno, de la entrega también del Premio Estatal del Deporte que se realizó ayer domingo en una cena de gala. Muchos, muchos temas el día de hoy que comparto con mi buen amigo José Trejo. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Ismael? Mucho gusto. Bueno, ya lo comentas, día de asueto. A mí me toca grabar el día de hoy desde Tacámbaro. Justamente, para presumirte, tengo una buena vista a la parte de atrás con un buen monumento a Benito Juárez, ¿no? De esta parte, un busto de Benito Juárez. ¿Es ahí el mero centro de Tacámbaro? Sí, es Plaza Benito Juárez. Ah, ok. Sí, ya tiene mucho que voy para allá, pero sí es una zona muy bonita todo lo que es. ¿Sí es Tacámbaro, ¿verdad? Que se le dice el balcón de Tierra Caliente. Balcón de Tierra Caliente, sí, claro, tengo que presumir. Porque ahí Pedernales está bajito y todo, ya por ahí empieza todo, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, aquí estamos, ¿no? El día de hoy. Un gusto, Isma. No, pues tú ahí, envidiable, ahí donde estás ahorita. Ya visitaremos de nuevo por allá. Ok, y pues bueno, platicar un poquito, José, pues de Atlético Morelia. Terminó ya su historia en este torneo de una manera, pues, no como se quisiera, no como era la expectativa, con cambio de técnico, de muchos altibajos, mucho la parte emotiva también, si tú analizas a lo largo del torneo, porque pues viene Carlos Morales, ¿no? Y pues el entusiasmo de la gente por el Eterno 28, que tenía un aspecto sentimental. La misma situación con Sebastián Sosa, que también ahí llega al equipo, también mueve mucho el sentimiento de la afición michoacana. De Brian Fernández, que si no había ese aspecto de estimación o de identidad por algún paso que en alguna época pudiera haber tenido por Morelia, porque no fue así, pero sí por esa situación de goleador, de protagonista, de jugador de experiencia. Y luego se vienen los resultados deportivos también, ¿no? Las situaciones administrativas, que también entre el que estás a la espera de la certificación, de que se sigue manejando la posibilidad del ascenso y no. O sea, muchos factores que han influido y que ahora se concluyen en esta derrota y pues de alguna manera fracaso, ¿no?, de Morelia dentro del torneo. Sí, hay que llamarla así. Es un fracaso rotundo, realmente, como tú lo comentas, Isma, porque sí vamos a crear el sentimentalismo y a veces lo que dice el presidente José Luis Higuera y quiera traer la atracción de la afición roja y amarilla, pero luego, ¿a qué costo, no? Traes a Eterno 28 por ahí con un tema, cierto conflicto que se causa entre directiva o si se causó o no se causó. Dice Carlos Morales: yo no tengo nada, yo salgo a gusto del equipo, estoy bien con los jugadores, pero la directiva dice otra cosa. Desde allí creo que vamos mal. Y luego la otra, ya en el tema futbolístico, ya en la cancha, en el terreno de juego, que vimos un Atlético Morelia muy diferente, ¿no? En el partido de ida ante Leones Negros. Un partido muy diferente donde tú veías un equipo, dices, bueno, Pepe Muñoz trabajó bastante por cómo viste al equipo, pero luego en el juego día de vuelta, este pasado sábado, dices, oye, ¿dónde está el Morelia que vimos en el Estadio Morelos? Uh-huh. Sabemos que también Atlético Morelia no empezó y no jugaba bien de visitante de principio en este torneo. Y luego vemos ahora en esta vuelta que creo que le costó también la visita, ¿no? Pero fíjate, yo creo que, bueno, a lo largo ya de lo que hemos visto y todo, yo creo que son situaciones netamente deportivas, ¿eh? No puedes achacarle la salida de Carlos Morales a nadie, ni la llegada de José Muñoz.
en el aspecto de que de resultados, me refiero, no de contrataciones, es otro punto. No, me pero refiero. No lo digo por eso, Isma, sino lo digo en el sentido de, por ejemplo... Es que en realidad Carlos Morales no tuvo los resultados. Ahora José Muñoz no Sí. los tuvo. O sea, vamos a ser muy estrictos en el comentario, a lo mejor, porque tuvo tres partidos, ¿no? Dos, tres. Pero aún así, no lograste sacar el barco adelante. O sea, para mí va más por la situación de jugadores que no están dando los resultados requeridos en esta institución, ¿no? Ah, no, eso sin lugar a dudas, pero si vamos en tema directiva, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? ¿Cómo ocasiona esta situación entre que Carlos Morales dice que está bien y la directiva dice que salió mal o que estaba mal con los jugadores? Sí, no dio los resultados. No, que pero eso que no haber dijo dado. La directiva dijo que fueron aspectos deportivos. Bueno, pero ya en los medios de comunicación se movió diferente, es que no algunas podemos, personas. Pero no, a ver, no caigamos en la situación de los report fans, José. Vamos a lo que es la realidad que se ha manejado, y mismo Carlos Morales lo tuvimos aquí, lo entrevistamos, él dijo, sí. Son situaciones deportivas, y si hubo o no de otro índole, no creo que haya sido ese el factor. Yo lo sigo viendo en el equipo, fue desde antes de Carlos Morales, fue con Carlos Morales y fue con José Muñoz, el equipo es infuncional. Los problemas a los que se metió hasta el play-in, o por qué se metió al play-in, porque no fue funcional a lo largo del torneo. Y eso, pues, ha sido situación, yo vuelvo a lo mismo. ¿Cuándo has visto un equipo equilibrado? ¿Cuándo has visto un equipo donde las individualidades sobresalgan como ha sucedido en otros torneos? No han sobresalido. Sí, bueno, sí, un equipo muy diferente. Y como tú lo comentas, ¿no? Desde hecho ya de estar en play-in, no fue funcional. Pero te comento, bueno, yo sí vuelvo a lo mismo, no poder caer en el tema de report fans. Sí, porque por allí sí se movieron algunas situaciones que dijeron algunas personas de la directiva y es diferente. Pero bueno, vamos a dejar este tema de lado, porque bien lo comentamos, cada partido es diferente. Aparte pasó con la selección, ¿no? Contra Honduras. Y cada partido es diferente, te juegan diferente, la formación es diferente, la alineación es diferente. De cierta manera, en formaciones, ¿no? De movimientos. Bueno, yo sigo insistiendo. Son situaciones netamente deportivas las que están dando en Morelia y no porque no haya responsabilidad de todos. Creo que la hay de todos, pero me refiero en este aspecto fue netamente deportivo. Se cambió de entrenador. Se le está dando la oportunidad a un nuevo entrenador, que es José Muñoz, que debía haber aprovechado al 100%. La verdad, él mismo lo señaló. Ahorita vamos a ver una entrevista que tenemos con él, que sí es muy diferente lo que él vivió en tercera división a lo que está viviendo ahora en Liga de Expansión. Oh, claro. El cambio es radical, que eso también influye. Claro. Pero te digo, yo siento que aquí es una situación de equipo. Muchos jugadores, dime qué jugador se salva. Sosa. Sí, no, está. Y a ver, dime otro. Dime otro. No, realmente no. Tal vez Omar Islas, que en los últimos juegos fue parte fundamental por derecha, mucho, que tuvo mucha presencia en goles y en salida. Y aparte, como lo comentamos, cada partido es diferente y la funcionalidad del jugador también es diferente, y dependiendo también la situación anímica también de los jugadores. Bien lo comentaba Pepe Muñoz, cómo llega Atlético Morelli, vamos a ver la parte anímica, cómo están los jugadores también, ¿no? Eso lo comentaba desde que pasó el partido de Tepatitlán. Sí, pero precisamente es eso, no hay jugadores, no han dado el ancho, o se relajan, o no dan el ancho, o se relajan demasiado, o se sobran porque están en Atlético Morelia, porque tienen un escenario de primera división, porque tienen una afición que ha sido constante en el Coloso del Quinceo, y el jugador también no está mentalizado para eso, también podría ser otro factor, ¿no? Bueno, puede ser, pero más que nada, más bien allí deberías de considerarlo como que deberías de ser más exigente contigo mismo y en tu condición física, porque realmente estás representando, tú bien lo comentas, a lo mejor te vas de sobra, pero estás representando un equipo que debe ser protagonista y que debe estar siempre en los primeros puestos y compitiendo siempre en liguilla, y no llegar a estos remates como de play-in, ¿no? Sí, o sea, la realidad, ya lo habíamos comentado en el programa anterior, es que Morelia no tenía por qué haber estado en play-in para iniciar. Sí. La institución que es, por las plantillas que se conforman, siempre es de las mejores plantillas de la Liga de Expansión, y por el compromiso que tienen con la afición de Morelia, ¿no? Y lo ha sido, Isma, lo ha sido. Realmente
en este torneo no le salieron las cosas tampoco al equipo como se esperaba, y bueno, termina pasando esta situación, ¿no? De igual manera, puedes decir que sigue siendo protagonista, porque al final de cuentas, sí por play-in, pero pues ya llegó a los cuartos, ¿no? Sí, llegó, pero bueno, lamentablemente así, sí. Y caen muy mal. Y fíjate, hay una situación, fue un equipo, Morelia de local, y fue otro diferente de visitante. Sí. Y yo lo señalaba en mi crónica que realicé por ahí en mi plataforma IHD, que ahí está escrito para que no vean que no fue algo que he inventado, pero yo lo señalaba ahí que el Leones Negros iba a ser muy diferente de local. Hay que recordar que Leones Negros es el mejor local del torneo. No tiene ninguna derrota. Entonces, no podías relajarte y llegar con una propuesta similar, sino echarle un plus o con un doble esfuerzo de lo que hiciste en Morelia, porque allá estaba en su terreno, se iba a desarrollar bajo sus propias circunstancias, ¿no? No, y sobre todo hablamos del marcador que te vas, un marcador, ya lo sabemos, engañoso, y tampoco no planteas o no te dejaron tampoco... Tampoco no hablemos de que Leones Negros jugó bien en el Jalisco, ¿no? Hizo su partido, no, pero no fue... Pues ¿qué partido viste? Pero no fue pues, Leones... ¿Fue mejor? No, sí fue mejor, obviamente, pero Leones Negros, para mi consideración también, le falta Leones Negros, pero también Atlético Morelia no supo hacer nada. Vimos un partido, como tú lo comentas, muy distinto en el Estadio Morelos, donde Morelia supo jugar la pelota, vas al Jalisco, no juegas a nada, y Leones Negros, sin jugar... Sí jugó bien, pero le faltó, a mi consideración, a como juega de local, le faltó todavía más a Leones Negros y el marcador pudo haber sido más abultado. Eso es suficiente para ganar a Morelia. Ah, no, sí, claro. Y si tú mismo lo dices, que no fue en todo su potencial desde tu perspectiva, sí, no, pues sí, entonces no. Quiere decir que Morelia estuvo muy por debajo de su capacidad. Pero vamos a una pausa, si te parece, claro. Porque ya se nos estamos consumiendo el tiempo. Volvemos, porque aún tenemos más aquí en Meseta Deportiva. ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Michoacán te invita al espectáculo natural más asombroso. Los santuarios del Rosario, Cengio y Sierra Chincua abren sus puertas para recibir a la eterna viajera, la mariposa monarca. Disfruta de un escenario único, donde el vuelo de la monarca se convierte en una danza que llena de color el cielo. Ingresa a visitmichoacan.com.mx. Ven y vive la experiencia. Michoacán es el alma de México, y ellas lo saben. Michoacán, honestidad y trabajo. Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE. Seguimos aquí en Meseta Deportiva, en este análisis de Atlético Morelia, de lo que fue su torneo en general, un poco de lo que fue, por supuesto, esta serie, que al final de cuentas, José, resume todo lo que fue el torneo, y que no resultó, ¿no? Pues, sobre todo por ahí para Pepe Muñoz, que tenía la gran oportunidad de catapultarse dentro de la división, de sí. Empezar a hacer una carrera fuerte, de que empezaran a haber otros equipos, y bueno, ahora pues esperar el siguiente torneo, pero por lo pronto... pues con esos malos resultados, ¿no? Sí, no, claro, le faltó, sobre todo lo que comentamos en algunos programas,
Aparte, iba llegando y en qué circunstancias se agarra también el equipo, ¿no? Es muy diferente. Sí. Bueno, pero creo que no justifica, ¿no? De alguna manera, él ya sabía que iban a ser pocos partidos, sabía que tenía que tener resultados inmediatos, sabe en el equipo que está, en la división que está. Yo creo que todos estos factores, si él decidió tomar el reto, sabía también las consecuencias, ¿no? Sí, sobre todo esa parte, ¿no? Obviamente no vamos a comparar una tercera división o una Liga Premier a lo que ya es la Liga de Expansión, que sobre todo comentábamos también. El equipo, con sus deficiencias, jugó muy bien de local ante Leones Negros y durante el torneo lo venía haciendo. Termina jugando también como lo hacía en el torneo regular, de visitante malísimo, malísimo, y sobre todo, lo vimos este sábado, no jugó realmente, no propuso a jugar a algo Atlético Morelia. Leones Negros realmente no jugó tampoco a lo que da el equipo de Leones Negros, pero aún así terminó estando en la siguiente fase. No, yo vi un equipo Leones Negros muy superior, muy sólido, como se esperaba. Aquí Morelia, hay que resaltarlo, mostró una cara muy diferente, muy movido, muy abierto. Y sobre todo la situación. La historia en el Estadio Jalisco y te enfrentas al mejor local del torneo, no tiene ninguna derrota, la funcionalidad de Leones Negros muy superior y pues esto definitivamente opacó lo que puede haber hecho Morelia. No, y sobre todo también platicábamos de la situación anímica, que si bien hablamos de que Atlético Morelia se levantó ante el triunfo ante Tepatitlán, que era la fase para ver si entraba al play-in o no, que de todos lo termina metiendo también un resultado de otro equipo, pero aún así la parte anímica de los jugadores, ve por ejemplo a Carlitos Fierro, anda en un buen momento, parte de Atlético Morelia, creo que a los jugadores les hace falta confianza. Ayer creo que también Sebastián Sosa le hizo falta más confianza y manejar mucho mejor el partido. A mi punto lo vi muy acelerado, ¿eh? Oh, pero también tuvo buenas atajadas. Ah, no, sí, pero me refiero a que... No, la experiencia de Sosa. Mira, para mí, yo creo que Sosa y Omar Islas solo es lo rescatable de Morelia. Sí, pero platicamos de la parte anímica. No podemos depositar todo el peso del equipo en Sosa. Por supuesto que le hicieron goles, no le estoy dando responsabilidad o le estoy cargando todo el equipo a Sebastián Sosa, sino te digo, son cosas puntuales que pasan en todos los jugadores, no nada más en uno, en todos. Si tú ves el momento y cómo juega Leones Negros, Morelia se ve muy bien en el partido de ida, lo ves en el partido de vuelta, no pasó nada con Atlético Morelia. Pero eso era de esperarse, ¿no? Iba a tener otra actitud. Ahí más bien le faltaron recursos a Morelia y al entrenador para presentar un esquema táctico adecuado para superar. Diferente, claro. Sabías que te iban a jugar diferente en el Jalisco. Sabes que si tú ves los partidos de Leones Negros de local y como te jugó de visitante, es muy diferente, Ismael. Es muy diferente. Así es. Pero vamos a escuchar a José Muñoz, que precisamente dentro de lo que a mí me llamó la atención, señalaba que le faltó tiempo. Él dice que le faltó tiempo. Y por otro lado, dice que se terminó con la cara en alto. Vamos a escucharlo y ya lo analizamos. Creo que lo comenté fui muy claro en la rueda de prensa pasada en Morelia, donde en una liguilla no te puedes equivocar, ya no puedes fallar. Creo que por ahí hicimos 20 minutos de primer tiempo muy buenos, donde estuvimos al parejo del equipo, donde el juego se estaba jugando en ambos lados. Por ahí nos cae un gol, una muy buena jugada de ellos, donde nos fuimos certeros en la marca y casi luego, ¿no? Cometemos un error que yo creo que nos terminó pesando, ¿no? Nos terminó pesando. Creo que lo dije bien claro, quien menos se equivoque en este tipo de partidos es quien avance, en este caso UDG hizo su partido y nosotros no estuvimos acertados en un par de jugadas y terminamos sucumbiendo ante eso. Pues creo que en lo táctico, en lo humano, en el sabor del vestidor, muy diferente lo que es esta categoría con las donde yo estaba acostumbrado, segunda división, tercera división. Es otro nivel en cuanto al trato, en cuanto a cómo tienes que hablar, convencer a los jugadores. Es complicado. Es complicado, pero me voy tranquilo, me voy satisfecho. Creo que te puedo decir que me faltó tiempo para poder
redondear esto que tanto querían, ¿no? Pero al final, bien, los muchachos se entregaron, los muchachos creyeron en mi cuerpo técnico y en mí, y nos vamos con la cabeza en alto de que no dejamos de pelear en ningún momento. El hubiera no existe. Yo creo que de pensar en venir a defender un marcador contra el mejor local de toda la temporada iba a ser lapidario. Creímos que venir a hacerle partido a UDG de la misma manera en la que lo hicimos allá nos podía resultar. Te comento, creo que ese par de ese error nos terminó por bajar el ánimo, porque fue prácticamente los 25 minutos y ya no pudimos reaccionar. Y en el segundo tiempo fue diferente, te das cuenta, fue de ida y vuelta, donde tuvimos que arriesgar, hicimos cambios muy ofensivos para buscar penetrar esa defensa que estuvo impecable por parte de ellos y no nos alcanzó simplemente porque se pararon muy bien y porque saben hacer su juego. Después de esos dos goles supieron manejar el partido. Bueno, esto es lo que señaló José Muñoz. Tenía la gran oportunidad de catapultarse dentro de esta división, que nada tiene que ver con la tercera. Y pues ahora esperar, ¿no? A ver qué sucede. Porque mira, José Luis Higuera lo señalaba en una entrevista que por ahí escuché de él. Dijo que incluso antes de este partido, que si fuese campeón, no estaba garantizada su continuidad, que iba a entrar un proceso de evaluación. Porque uno de los errores de los que se percató o se dio cuenta es de que se debe de analizar ya más los proyectos, las metodologías de trabajo, los planes, para realmente impulsar el objetivo, ¿no? Y lograr el objetivo que ellos buscan, que es volver a campeonar. Sí, claro, ¿no? Y cuando llegó Pepe Muñoz también se hablaba de que era un director técnico interino. No fue, él es el director técnico y se queda, sino se hablaba de que Pepe Muñoz iba a ser el técnico de Atlético Morelia interino. Y como tú lo comentas, aparte creo que la directiva de Atlético Morelia, si bien hay algunas críticas por alguna afición rojiamarilla, algunos cuantos, creo que ha venido realizando muchas cosas buenas, metiendo al equipo y siendo ser protagonista. Atlético Morelia, esta vez completamente le falló el torneo. Mira, dentro de lo rescatable, siento que se han dado las herramientas para que el equipo sea campeón. No se ha logrado, solo una vez. Y sí, para ser protagonista dentro de esta división, para hacer historia, para ser el grande de esta división, aún no se logra, pero las herramientas habían estado. Yo por eso te vuelvo a repetir, siento que independientemente de la situación administrativa, que va más por el lado de la certificación y estar listos para el ascenso, en el plano deportivo siento que sí se ha quedado a deber por parte de jugadores que llegan y entrenadores que llegan. Yo creo que el rescatable sería Valiño, por todo lo que hizo y de ahí para allá... Sí. Sí, quedan a deber muchos entrenadores, ¿no? Bueno, platicamos, por ejemplo, Carlos Morales, cuando tenía de auxiliar a Scoponi, era un cuadro de Atlético Morelia completamente diferente. Uh-huh. Y vamos a decir bien las cosas, porque si estamos hablando de que tu equipo va a ser competitivo para subir a Liga de Expansión, estamos hablando de que tienes que jugar por lo menos, o tienes que campeonar por lo menos dos torneos. Estamos hablando, ya sea apertura o clausura, y aparte que te juegas el partido con el que quede campeón, que te tienes que jugar ese otro partido y tienes que ganar a lo que va, ¿eh? Entonces, si hablamos de esta situación, queda mucho de ver todavía el equipo, y no solamente Atlético Morelia, creo que muchos en la Liga de Expansión. Así es. Vamos a la pausa, si te parece. Regresamos para seguir platicando. Con los votos de los diputados federales y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos suficientes para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde.
Bueno, pues este es el análisis en lo particular que hacemos de Atlético Morelia, pues de este fracaso, así lo podemos llamar. No se logró el objetivo, se quedó a deber mucho y pues a ver qué sucede. Por ahí creo que ahorita el objetivo o la, digamos, la necesidad inmediata es el estar listos para la certificación. En esa entrevista que escuché con Higuera, él decía que para marzo él ya quería estar listo para que en mayo ya que se da la definición final, pueda dársele la certificación al equipo michoacano y pues estar listos para cuando se abra el ascenso, que ya no sabemos qué fecha es, aparentemente sería el 2024, ojalá que se permanezca, ¿no? Entonces, ¿puede adelantar un poquito? A lo que diga la federación, y ya si hablamos en cuestiones de fútbol, dependiendo cómo ande la primera división, luego sabemos que varios empresarios manejan la federación a como se les da su gana. Espero cambien las cosas, aparte de que platicábamos también, faltan equipos de Liga de Expansión de que cuenten con su certificación, pero también a lo que diga la Federación Mexicana. Vamos a ver cómo andan las cosas en el máximo circuito. No van a cambiar los directivos, o sea, no, ni sueñes. No van a cambiar. Bueno, eso es lo que pasa en el fútbol y bueno, que lo sepa nuestro televidente, que ya lo sabemos, nada más que luego no se platica mucho en programas deportivos, ¿no? Entonces, pero que lo sepa el televidente, que las cosas son así y a lo que diga la federación. Así podemos estar 2024 hasta el 2026. No, y no es lo que diga la federación, no es lo que dicen las televisoras, es lo que dicen los grandes magnates del fútbol. Sí, por eso digo, pero al último la palabra y quien da la información o quien va a dar pasar el boletín, va a ser la federación, va a decir, ¿sabes qué? ¿Se puede? ¿No se puede? Y así podemos ver hasta el 2026 mientras siga haciendo negocio para algunos equipos. Oye, pero, pues bueno, ya el público tendrá su mejor opinión y esta es la nuestra nada más. Y pues ya veremos qué sucede, cómo se prepara el siguiente torneo a ver qué se va dando, qué información se va dando en el transcurso de los días, tanto de bajas como de altas, y pues prepararlo, lo que sigue, ¿no? Ya dentro del equipo. Pero otro de los equipos que está por ahí también trabajando y con, como dicen, a duras penas, es Reboceros de la Piedad, no sé, porque acaba de, ahora ganó por la mínima diferencia. Después de que ha perdido, luego empató en casa el partido pasado, ahora vuelve a jugar en casa contra Inter Querétaro. Sí. Pero también se enfrentó al sotanero del grupo. No demerita lo que hizo el Reboceros, pero sí te permite hacer una evaluación real, objetiva, de que no te enfrentaste al mejor, de que aún siguen algunas dudas y esperar a ver qué sucede con el equipo, porque pues ha tenido altibajas y no sabes cuál es la cara. Simplemente, fíjate, en estas últimas dos semanas, una derrota, un empate y un triunfo. O sea, te demuestra la irregularidad que está teniendo el equipo, ¿no? Y la derrota no fue cualquier cosa, Isma. Fue una goleada. Luego viene, empatas, y como dices, ahora le gana al sotanero. Y con qué rival también que dolió, ¿no? Sí, claro. Sí, pero, y te platico, sabemos que cada juego es diferente, los planteamientos siempre se hacen diferentes, pero estás hablando entonces de que sí, el grupo... no anda muy bien, no anda muy bien, lo hemos platicado en las últimas semanas, como bien lo comentas. Bueno, vamos a ver qué hace la Piedad, sobre todo, queda pendiente por ahí, yo creo que alguna plática con alguno de los directivos para que nos den respuesta de cómo anda el equipo, cómo lo ven. El otro día nos mandaron... Sí, bueno, pero hay que intentar platicar con alguno de los directivos de ellos. Bueno, fue uno, tampoco Martín González, él me dijo que el presidente que no podía... a lo mejor la próxima semana podríamos platicar con él. Sí, porque sí, sería interesante para ver cómo anda el equipo, que ellos nos digan. Platicábamos la semana pasada con un aficionado de Reboceros, que es de la barra, ¿no? Entonces decía, bueno, el equipo sí sabemos que anda mal, al final de cuentas soy piedadense, tengo corazón de equipo de la Piedad, soy Rebocero, y bueno, sabemos que el amor por el aficionado entra, pero sabemos que el equipo deja mucho que desear también. Sí, mira, ya estaba viendo ahorita precisamente la clasificación, y pues el caso de la Piedad se ubican, a ver, tenemos aquí grupo 2. Está en el lugar 9 ahorita, Reboceros.
tiene 22 puntos, Inter Querétaro, que se enfrentaron, tiene 5 en el sótano, pero cuando menos estás ahí, cerca de los primeros sitios, y hay que entender una cosa, en Reboceros tal vez la presión se está dando la presión porque pues, también es una zona futbolera, su afición le exige, claro. Piden resultados, por supuesto, pero el torneo es larguísimo, apenas está terminando la primera vuelta, sí. Entonces esto te puede dar pues opción de rectificar, ¿no? Y de, no, claro. y de afinar detalles para poder cerrar bien. No, fíjate, comentas algo muy interesante, Isma, sobre la situación de que sí, es una zona muy futbolera y por eso se le exige también a lo mejor mucho la Piedad. ¿Cuántos jugadores han debutado de allí, ¿no? En el máximo circuito, entonces sí, se exige, pero sabemos también que si no anda bien el equipo, platicábamos sí, ¿no? De contra quién, ¿no? Contra quién pierde. No anda bien. Y esto, yo lo he dicho mucho y sobre todo lo hago en el contexto, para dar contexto a la afición que nos ve, que la Piedad es muy similar a Morelia. La gente sí. Es igual, ya tuvieron primera división, tienen un escenario también muy, muy digno. Sí, sí, sí. Es una zona netamente futbolera, entonces muy similar también en la exigencia, ¿no? De que quieren un equipo que ascienda, quieren un equipo protagonista. Y por eso las miradas están siempre ahí, y también la exigencia. A veces pareciera que la exigencia que hacemos a veces, o los comentarios un poco críticos, fuertes tal vez, que realizamos son ataques, pero no es así. Yo creo que al contrario, al empresario, a los propietarios del club, a los socios, a quien los integren, debería ser algo positivo porque se exige porque son instituciones grandes. Si no, dirías... Esa institución, ese club, aunque por más que quieras, le exijas, nunca va a sobresalir, pues ahí dirías, te ven como mediocre, te ven como un equipo menos, y no, se les exige porque sabemos que son grandes instituciones, ¿no? Sí, claro, con lo comentas, por la historia, la semana pasada, si no mal recuerdo, andaba la Piedad en su 72 aniversario, el club Reboceros, entonces estamos hablando de la historia que tiene y sobre todo, si recordamos en aquel tiempo cuando le compran la franquicia, ¿no? Que sube al máximo circuito, pero terminan vendiendo la franquicia. No la vendieron, los engañaron. Bueno, fue la situación. Sí, claro. Quien se llevó al equipo y bueno, sucedió esta situación. Sí, entonces ahora, platicamos. Sí. Platicamos de esta situación de que son equipos que están para competir, ¿no? Y por eso la exigencia que como tú lo comentas. Ahora Reboceros va a enfrentar el próximo sábado a Yalmalcán FC, allá en el estadio Playa del Carmen, si no mal recuerdo, son este equipo. Y iba a decir el nombre, pero ese nombre no lo digo porque tiene un feo nombre el estadio de allá, fíjate. De un político no muy querido en México. Ok, ok. Y van con ellos, vamos a ver qué tal le va a la escuadra de Reboceros, porque pues Yalmalcán está en el lugar 16 con 14 puntos, puede ser, entre comillas, un rival que podría a lo mejor darle la posibilidad de extraerse otro buen resultado y empezar a tomar la línea, o sea, ahorita lo que se le exige a Reboceros es que tenga una regularidad, ¿no? Para que pueda llegar a esta segunda parte del torneo mejor y, por supuesto, en su momento a la zona de liguilla. Sí, más que nada eso, ¿no? Que vaya recomponiendo el camino. Bien lo comentas, eso está casi terminando la primera vuelta, entonces todavía hay tiempo para recomponer camino. Oye, y precisamente se celebró por allá en La Piedad, en el Estadio de Europa, es un partido amistoso. Bueno, fue de exhibición, lo llamaron, por parte de las Chivas y por parte del equipo Tapatío, que es su filial de la Liga de Expansión. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Incluso la gente empezó a especular, ¿no? Que si es un ensayo ya para poder llevar ahí alguna franquicia más grande, que si es una u otra cosa, pero por lo pronto sí se es importante que lo analicemos, pero si te parece vamos a la pausa y volvemos, porque aparte de la buena respuesta que hubo la afición, hay que ver qué hay de fondo, ¿no? En este partido de exhibición.
Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñenos. Todo el sistema al pueblo. En el pasado se utilizaban los programas sociales a cambio de votos. Había intermediarios y mucha corrupción. Con la transformación, los programas se convierten en derechos. La pensión adulto mayor y las becas para jóvenes de preparatoria son universales. Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan una beca, como lo hicimos en la Ciudad de México. Seguimos avanzando, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Asiste a la 18ª Expoferia del Mezcal Madero 2023. Orgullo michoacano 100%. Del 18 al 22 de noviembre en la Plaza Principal de Villa Madero. Participan más de 55 marcas de mezcal con degustación y destilación en vivo. Además de artesanías, música y cultura. Madero te espera con los brazos abiertos. Michoacán, honestidad y trabajo. Seguimos en Meseta Deportiva y hablábamos de este partido de exhibición que se dio ahí en el Estadio Juan N. López, recordando viejos tiempos, José, bueno, a lo mejor a ti no te tocó, de cuando estaban Reboceros en la primera división, ver lleno el estadio, la verdad qué bonito es ver. Sí, no me tocó, pero por la materia se tiene que aprender, ¿no? Sí. Y bien, lo comentábamos, sí, el partido de exhibición, donde termina también ganando Tapatío. Una cosa de exhibir al equipo de primera división, en algunos comentarios por allí se comentaba, ¿no? Mejor que juegue Tapatío la liguilla. Ajá, sí. Pero muy buen ensayo. Aquí la situación que llama un poquito la atención de medios, de todos, es una, o cuando menos en lo particular te voy a decir, es una, primero, que lleves ese tipo de espectáculos a estos lugares, es muy, muy bonito, es bueno, es positivo, aunque sí. Hubo por ahí el celo, ¿no?, de la gente que es rebocera, ¿no?, cómo traen un equipos de fuera y que hay que apoyar nuestra... Que hubiera jugado la Piedad, ¿no?, los reboceros. Eso hubiera sido lo ideal, yo no sé por qué no se hizo, que hubiera jugado reboceros sí. Con Chivas, o incluso, fíjate, te puedo decir que hasta un triangular... puede ser de exhibición y puede ser lo de preparación entre los tres equipos. Sí, sobre todo por la fecha FIFA que de todas maneras los equipos se quedan sin actividad y el descanso que tuvieron, entonces aprovechar para que también los jugadores estén en su máximo nivel. Creo que también por ahí en esa situación, creo que va por allí de que hubiera jugado con Tapatío. Lo que yo no sé es que, según tengo entendido, esto ahí contribuyó la directiva de Reboceros. ¿Por qué no propuso se hizo con Reboceros, ¿no? Sí, te digo, supongo, a mi criterio, debe ser a lo mejor por la calidad de juego que a lo mejor te puede generar este Tapatío ante Chivas, que te comento, más que nada es el amistoso por la fecha FIFA que también se... No, pero oye, un equipo de una categoría inferior, ¿tú crees que no se va a entregar, no es de exigencia que no se va a entregar al 100% en este tipo de partidos? Lo ideal hubiera sido de esa manera, para que hubiera jugado Reboceros, porque lo vimos, por ejemplo, en un partido amistoso, ¿no?, donde juega Aguacateros cuando iba a empezar Atlético Morelia, si no mal recuerdo, partidos de preparación de Atlético Morelia. No, y todavía los hay. Entonces, sí, hubiera sido interesante. Te digo, por ahí empezaba el rumor popular, ¿no?, de que si esto es tal vez para un proyecto futuro de que traigan a un equipo que sea sede, no hay que olvidar que, por ejemplo, Uruapan en su momento albergó a Tapatío cuando Morelia disputó el ascenso. El ascenso con Tapatío, El ascenso. Su sede de Tapatío era Uruapan. Actualmente, Halcones de Zapopan, de la tercera división, también tiene como sede Uruapan. Entonces, esto es, se los comento porque es algo viable, o sea que un equipo tal vez no del estado o de la ciudad
pueda en determinado momento tener como sede No, y sobre todo, las personas de esa zona, ¿no? Del estado de Jalisco, que empiezan o que voltean hacia estos horizontes, ¿no? Que es parte del estado de Michoacán y que de alguna manera saben las sedes importantes también de las zonas futboleras de Michoacán. Pues ojalá esto sea para bien, primero por el hecho de que se les lleva un espectáculo digno a la afición de Reboceros, y segundo, que ojalá y si exista algún proyecto más ambicioso en un futuro. También recordar que el partido en La Piedad se hace porque le entregan reconocimiento a Ramón Morales, a Ramoncito Morales. Pero no fue ese el motivo, o sea, fue parte de, nada más. ¿No crees que por la tierra natal de Ramoncito? No. ¿Tú crees que van a hacer un partido de esa magnitud para dar el reconocimiento a un jugador? No. Más bien, se vieron comprometidos a hacerlo, ¿no? Incluso no sé si lo tendrían contemplado, la verdad. Bueno, ya habrá pero bueno, esa ya es otra situación. Ya ahora que tengamos oportunidad de platicar con la gente de Reboceros, para que nos disipe toda esas esa dudas que existen. Sí. Pero bueno, ahí ya veremos qué va sucediendo, ¿no? Pero por lo pronto, fue bueno, fue positivo, y habrá que esperar ahora a ver qué sucede para los futuros proyectos. Tengo ya ahora que tendremos la oportunidad de platicar con el presidente de la directiva, tengamos esa opción, ¿no? De esto, de ahondar un poquito más. Pero bueno, no sé si tengas algo más que comentar de este tema. No, de mi parte es todo. Nada más digo, igual como comentábamos, qué bueno que se esté fijando las personas del estado de Jalisco para traer buen fútbol acá también a Michoacán. Sobre todo en esos equipos, ¿no? Que son llamativos. Así es. Oye, y otra situación que se presentó ahora en la semana fue, bueno, no en la semana, el día de hoy, el día de domingo y el día, Sí, se venía comentando a mitad de la semana más o menos esta situación. Adelante. Sí, en los días previos, sobre el medio maratón de primero se llamó Morelia Brilla, así se decía, Morelia Brilla. Ya después no le quisieron decir Morelia Brilla. Pero se dieron muchas circunstancias en torno al maratón, y al final de cuentas enrareció mucho el panorama. Después el organizador hizo declaraciones en vivo vía redes sociales muy, muy extremistas, muy duras. Y después al siguiente día hace el ayuntamiento una rueda de prensa para fijar su posición. Y al último, pues se realiza el medio maratón. Pero todo lo que fue el medio maratón, muchas irregularidades, muchas dudas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos, y echándose la bolita unos con otros, pero al final de cuentas, tanto autoridad como organizadores son responsables de lo que sucedió. No, claro, sobre todo porque cómo quedas con las personas ya inscritas, que de alguna manera se están preparando. Y entre que sí y que no, la responsabilidad, como lo comentas, creo que más por las autoridades, porque deben de confiar en proyectos de personas también que sean responsables. Debes de, ¿no? investigar, debes de saber quién está haciendo un evento, porque ellos se quiso lavar las manos el ayuntamiento, pero la verdad, en el plano deportivo no están haciendo muy bien las cosas, y te puedo analizar muchos puntos. De hecho, he querido yo hacer alguna entrevista y no me la han otorgado, porque hay muchas dudas en cómo se está manejando el deporte de Morelia. Y ahora, fíjate qué contradictorio es. Primero se deslinda el ayuntamiento y después dicen que sí se les dio la autorización y sí se realiza el evento. Es totalmente contradictorio una cosa con otra. Sí, parte desde los permisos que organizas, con cómo los llevas a cabo, debe de haber esta situación, ¿no? Primero los permisos que otorgas, después quiénes son los organizadores, o más bien al revés, primero los organizadores, el permiso que otorgas para que se lleve a cabo el evento, y que después, a final de cuentas, entonces terminan, no lucrando, pero de manera engañas a la ciudadanía, ¿no? Porque te comento, las personas que inscriben, que hacen todo esto, y terminan engañadas y no saben si sí o si no, y hay una desinformación también ahí. Sí, y de parte de los organizadores, pues también confundieron. No, estuvieron cambiando cosas en el transcurso. Yo estuve escuchando incluso una transmisión en vivo el día de hoy por la mañana. El día de hoy por la mañana. El día
Una que escuché el sábado y otra que escuché el domingo, estaba escuchando, y ya después de lo que participaron las gentes, nos decían que no hubo hidratación o nomás hubo por ahí un puesto, que no hubo jueceos, incluso no sé si hubo premiación, y que no hubo también pues la suficiente seguridad en el trayecto, que no se desarrolló al final de cuentas la distancia de 21 kilómetros, y pues otros que señalaban que sí estuvo muy bien, que sí, sí les gustó, pero pues bueno, ahí una mancha grande al atletismo y al deporte y a la organización de este tipo de eventos, porque aquí en Michoacán ha habido eventos de atletismo muy bien organizados, ahí está la carrera de Cinépolis y otras carreras, sí, claro, sí. Que ya incluso a nivel nacional e internacional tienen presencia, ¿no? Sí, pero claro, ya estamos hablando de empresas con responsabilidad que tienen sus organizadores. De esta manera, te digo, ya lo tomaríamos a criterio de las personas, sobre todo creo que los que hacen esta crítica o esas observaciones de que estuvo mala carrera, son personas que pues de cierta manera han tomado otro tipo también de este tipo de eventos, ¿no? Y que han sido y han realizado mejor. Ok, si te parece vamos a la pausa, volvemos para terminar el tema y tocar otro por ahí también que hay interesante. Que desata la guerra merece la condena de todos y de todas. ¿Se dicen que en política no hay coincidencias? No, es una postura políticamente correcta de decir aquí cualquier voz se recibe y se escucha. Habría que ver qué hace el presidente cuando vaya a saludar a la mamá de Chapo. A ver. ¿Se vuelve? O sea, esa obsesión, perdón Selma que te interrumpa, ¿sí? Que tienen con Andrés Manuel López Obrador, es eso. Todo el sistema al pueblo. Alerta de búsqueda. Se solicita de su colaboración para localizar a Alejandro Rodríguez Archaga. Edad, 38 años. Sexo, masculino. Tez, morena clara. Ojos, grandes, cafés oscuro. Cejas, pobladas. Cabello, lacio, corto, de color castaño. Señas particulares, tatuaje en la nuca con las iniciales ING, 3 puntos por debajo del ojo derecho. Tiene las letras tatuadas W y S en cada brazo. Al momento de su desaparición, vestía pantalón color café, sudadera azul marino y tenis color azul marino. Cualquier información, comunicarse a los teléfonos 4436-889974 y 4432-713044 y al correo electrónico comisiondebúsqueda@correo.michoacan.gob.mx. Michoacán, honestidad y trabajo. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa de Meseta Deportiva. Les comento que, pues, ya para finalizar lo que es este tema, pues, ojalá esto sirva de experiencia, que se tomen las medidas adecuadas en un futuro, que se logre superar todo lo que, pues, dejó de inquietudes, de preguntas, de cuestionamientos, y que pues se demerite este deporte tan bonito que es el atletismo, ¿no? Sí, claro, y sobre todo como lo comentábamos, que sea pues mucho más organizados en este tipo de cosas, que sabemos que son personas externas, pero bueno, sobre todo aprovechar ya el momento, mandar un saludo a Raúl Morón, que este fin de semana cumplía años por ahí, ¿eh? Ah, bueno. Raúl Morón Vidal. Ok, bueno, y vamos a entrar un poquito, si te parece, a lo que es la Liga TDP, porque también continúa desarrollándose con muy buena presencia por ahí el equipo de H2O que vuelve a ganar. También tuvimos la oportunidad de que Atlético Chavinda goleara 5-0 Atlético Valladolid. Por cierto, de los equipos que están arriba y que siguen manifestándose como de los fuertes, ¿no? En esta división. H2O que sigue invicto. Atlético Chavinda había
también mantenido esa línea en los últimos partidos. Después ya tuvo por ahí algunas derrotas, pero son principalmente por también la Piedad Imperial FC, que son los que están en la parte de arriba de la tabla, y tres proyectos sí. Han estado, llaman la atención porque son protagonistas, pero bajo circunstancias muy, muy antagónicas, José, la gente que nos sigue. Primero, porque H2O tiene toda una estructura de lo que es su proyecto. Tiene toda una estructura, un trabajo muy, muy, muy grande para dentro de esta división. Y el caso contrario, que Chavinda, que es un equipo nuevo relativamente, que se hace con jugadores de la región y que a base de entrega, de corazón, de ponerse la camiseta, ahí está presente en los primeros planos, ¿eh? Sí, claro, y sobre todo... Incluso clasificando la Copa Conecta en el torneo anterior, ¿eh? Sí, y ya lo que platicábamos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a directivo de H2O la semana pasada. Como tú lo comentas, la formación, sobre todo como nos dice que trabajan con los jugadores y con el equipo para que también los chavos que van entrando al equipo tengan cierto, no se queden como desarropados, ¿no? Que tenga gente que los arrope con la experiencia de los que van saliendo y de los que van cumpliendo la edad. Sí, pues creo que buenos proyectos los que se están dando. A lo que le ha faltado a H2O, pues es realmente campeonar, ¿eh? Creo que sí. Es lo único que le ha faltado. Han estado ahí siempre en la parte alta, han clasificado. Y el caso de Chavinda, que la verdad, todo lo que han realizado muy bien, ojalá logren el ascenso, que es al final de cuentas lo que buscan todos estos equipos. Sí, ¿no? Y la otra parte de Atlético Valladolid, que vemos y de verdad no levanta el equipo. Es que mira, ellos han mantenido una línea de formación, pero yo sigo, lo he dicho varias veces, ¿no? Sí, vas a formar, pero también hay que arropar a la gente. Y porque los resultados deportivos son muy bajos. Y también lo reitero, porque no quiero que se vea algo negativo o que pueda afectar a los chavos. No quiere decir que sean malos. Simplemente están en un proceso de formación, pero no, desde mi perspectiva, no se ha llevado bien ya desde hace la temporada pasada. Porque independientemente de que estés en formación, tienes que ir teniendo un crecimiento futbolístico gradual. Y en Valladolid se ha visto muy escaso. De estos equipos, fíjate, por ejemplo, la Piedad Imperial pues, está en tercer lugar, es de los nuevos. Ahí está también trabajando duro. Bucaneros de Zitácuaro también es un equipo nuevo y también por ahí, ahí luchándole. Huetamo es uno de los proyectos que ya está desde anteriormente y también le ha sufrido. Ya estar en la participación se les ha complicado un poquito. Halcones Zapopan pues, es nuevo también. Y pues también se les ha complicado un poquito el arranque. Furia Azul, que es de los viejos, o de los no viejos, porque también no es muy, muy, muy antaña esta liga, pues sigue manifestándose por ahí también con algunas complicaciones para poder consolidarse entre los primeros lugares. El caso de Atlético Valladolid, haciendo un balance general, ¿no?, de lo que son los equipos de la tercera división y equipos michoacanos que conforman el Grupo 11. Sí, claro, y sobre todo ahorita que comentabas de Furia Azul, ¿no?, que pertenece a la región de Pátzcuaro, que por allí tiene identidad, ¿no?, sobre todo con ese equipo de tercera división. No, y se dio mucho porque, ya ves, cuando estaba el y ahora, ¿cómo podemos decir? Fracasado proyecto o mal querido proyecto que fue Michoacán FC, que estuvo en Pátzcuaro de sede, ahí hubo una rivalidad entre la gente, ¿no?, que decía, no, nosotros es Furia Azul. Es Furia Azul, claro. El representante, ¿no? Que luego anteriormente, hace muchos años, creo eran Peces Blancos, si no me equivoco. Era otro proyecto, Peces Blancos de tercera división. Manteniendo tercera división, pero te digo, la identidad de la gente de Pátzcuaro con equipos de tercera división que siempre han estado participando en esta liga, ¿no? Ha sido también una zona muy futbolera. Claro. La de esta de Pátzcuaro y ahora pues les tocó, ¿no?, la posibilidad. Con Furia Azul. De Furia Azul y pues seguir ahí trabajando duro. Pues bueno, este es el balance general que hacemos de la Liga TDP, del Grupo 11, y que le estamos dando seguimiento. También la Liga Municipal, en esta ocasión no tuvimos la oportunidad por ahí de estar dentro de la Liga, pero también se le está dando seguimiento. Y a todas las ligas, a ustedes los invitamos, y sus ligas, y sus torneos, y sus eventos,
invítenos de cualquier índole. Aquí se trata de proyectar al deporte general de Michoacán, de Morelia, de nuestro estado, sea del nivel que sea, no necesita ser profesional, se trata precisamente de impulsar y dar proyección a todo nuestro deporte en todos los niveles, ¿no? Sí, sí, claro. Ok. Y oye, y ya pues prácticamente para ir cerrando, José, pues se entregó también el día de ayer el Premio Estatal de Deporte, Alfonso Aguilera, él es surfista originario de Playa Azul, por parte ahí del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, en una gala que se hizo. Antes este premio se entregaba después del desfile del 20 de noviembre, al concluirlo luego, pero a partir ya desde la edición anterior, ya se hizo en una gala en la noche, y ahora, pero se había hecho después del desfile y ahora se hizo antes del desfile. Pero bueno, cuando sea, está bien recibido, ¿no? Un reconocimiento y el estímulo que se le da al deportista. Sí, claro, sobre todo porque lo comentamos, son deportistas que realmente representan al estado, hacen buenas participaciones dentro del estado y fuera. Entonces, ¿qué más les puedes dar más que eso, ¿no? Un reconocimiento y sobre todo que sigan teniendo este tipo de participaciones para que los que vienen de abajo se sigan animando a seguir participando. Y ahora que se está rescatando, porque ya se habían perdido las becas, se habían pedido mucho dentro del deporte en la administración anterior, desgraciadamente, y qué bueno que ahora se están rescatando. Ahora los medallistas de Juegos Nacionales, de Paranacionales, los propios para Panamericanos, en los que se encuentran por ahí, creo, si no mal recuerdo, 7 michoacanos. Ya hubo por ahí alguna medalla de un michoacano. Todo esto, pues qué bien que se siga reconociendo y que se esté rescatando sobre todo. Pero ya no estamos yendo, José. Sí, bueno, prácticamente nada más esto. Nada más recordar que de todas maneras, el estado de Michoacán ha representado también al país y se han ganado por allí medallas. Y bueno, Isma, pues un gusto saludarte y nos vemos en el próximo programa. Así es, y gracias a usted que nos siguió en este día de asueto. Pásela bien, sigue disfrutando. Nos vemos en la siguiente.